Corre el rumor de que hay miles de casos en todo el país. Uno de mis feligreses recibió 2 urnas por una hermana minusválida y 2 cartas oficiales. Una hablaba de paro cardíaco, la otra de neumonía. He oído que las SS están detrás. No creo que se dediquen a matar niños. Las SS lo controlan todo y usted lo sabe. Pastor, yo desinfecto cuarteles y purifico el agua para nuestras tropas. No hago nada que atente contra mi conciencia o mi fe. Si llegara a descubrir algo, venga a vernos. Yo no tengo nada que ver con todo eso. Kurt, como cristianos no podemos aceptar la eutanasia. ¿Y qué harán? Protestar. ¿Quién va a protestar? Todos los líderes cristianos deberían hacerlo. ¿Me permiten? ¿Y ahora qué quiere? El pastor me ha dicho algo terrible. ¿Y qué va a decirte? Ese hombre vive en el pasado. Adviértele que propagar desinformación en guerra es alta traición. ¿Qué significa esto, Monseñor von Galen? Dado que no ha contestado a mi carta certificada, presento una denuncia contra personas desconocidas por el asesinato de ciudadanos improductivos. Tenemos los hechos, los nombres de los pacientes, los de sus familias y sus direcciones. Si usted no nos atiende, la Iglesia Católica no tendrá otra elección que informar de ello a sus fieles. De Francia. ¿Qué es? Anda, ábrelo y lo verás. ¿Qué tal? ¿Qué hace el hombrecito? Da patadas. Creo que tendremos otro teniente en casa. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Estamos intentando resolver un problema de aritmética muy, muy difícil. Ah, ya veo. Hola, señor Gerstein. Hola, señora Higgs. No, no, no. Primero tus deberes, tus deberes. Lee el enunciado, ¿eh? Y si no encuentras la solución, vuelve a leerlo una y otra vez. Adelante. Si sabemos que cuesta 15.000 marcos construir una casa para una familia de la clase trabajadora y cuesta 6 millones de marcos construir un manicomio psiquiátrico, ¿cuántas casas para familias de la clase trabajadora podríamos llegar a construir por el precio de un psiquiátrico?